Bienvenidos a la cartelera Canal Cultural del Perú. Bienvenidos al Templo de la Cultura. Transmitimos desde Lima, capital de la República del Perú, en vivo para el mundo entero. Geopolítica, ventajas geoestratégicas del Perú. Es el tema que voy a tratar con el vicealmirante en retiro, Francisco Calisto Gianpietri, dentro de unos minutos, porque tengo que ir con noticias del programa. Ana Romero, desde Santo Domingo, República Dominicana, me ha enviado El aroma de otros versos. Va a estar en el programa presentando su libro. El cirujano plástico Alejandro Venero ha publicado Pabellón A-2-1, el caso de un médico que toma el control del pabellón psiquiátrico en un hospital, y no se imagina usted lo que se vive ahí. Asimismo, también ha escrito La casa de ensueño. El músico Alejandro Thiago Méndez de Oliveira, brasilero, docente en la Universidad Nacional de Música, ha publicado Un largo respiro, vida y obra del oboísta Alex Clay. Asimismo, estamos en julio, mes de la Fiesta Nacional del Perú. Este 28 de julio vamos a tener una programación especial. Vamos a presentar un concierto patriótico con música de José Bernardo Alcedo. Y también vamos a presentar este libro de Eduardo Torres Arancibia, Somos Libres, de la Marcha Patriótica de Lima al Himno Nacional del Perú. Acá se habla de Alcedo, se habla de Claudio Rebagliati, entre otros. Ahora mismo, la cartelera sale los días domingos a las 11 de la mañana en CTV Perú. Nos sintonizan en el 20.4 de la señal abierta o en redes sociales como CTV Perú Oficial. Voy a estar con Jessy Vergara tratando el tema propiedad intelectual y derechos de autor. Un tema interesantísimo para los artistas. Usted publica una obra musical, publica un libro, ¿qué tiene que hacer? ¿A dónde tengo que ir? Es el tema que voy a estar tratando el día domingo con Jessy Vergara. Ahora sí, vámonos con Francisco Calisto Gianpietri. ¿Cómo está, Francisco? Un placer, un gusto. Bienvenido al programa nuevamente. Hola Carlos, un gusto nuevamente estar con ustedes en el programa y estoy a tus órdenes. No, muy gentil, muy gentil. La geopolítica como disciplina enseña a valorar lo que cada país tiene. Es una herramienta fundamental para la evaluación geoestratégica de un país, así definida. Así ¿Qué es. significa en cristiano, Pancho? Así Cuéntame. es. Bueno, tenemos que entrar en algunos conceptos. Yo he preparado una presentación que esperemos podamos pasar y Claro. rápidamente vamos a definir esos conceptos que tú acabas de vertir y tocar y entrar ya en materia para ver el tema de Perú. No sé si podemos compartir esa exposición que te había preparado. Claro. Ok. Se ve, ¿cierto? Sí, el Muy bien. público lo está Bueno, viendo. vamos a tocar algunos conceptos, un poco qué cosa es el Perú. Vamos a hablar un poquito de los instrumentos que tenemos. Te he pasado un par de videos que quiero que los vayas bajando porque los vamos a necesitar para que nos apoye un poquito más adelante. ¿Ok? Okay. Ahí. No sé qué Espérate, pasa. porque se está corriendo. ¿Tú estás activando la pantalla o la estoy activando yo? No, a ver, actívala tú, ¿puedes Sí. subirla? A ver, vamos a ver si la puedo subir yo. Ok. No, tienes que subirla tú. Ok, entonces vamos a. Pero lo que no quiero es que Ok. se pase. Ok, yo te voy a decir en qué momento. Ya, más la siguiente, por favor. Ahí nomás. Bueno, como dijimos, vamos a tomar unos conceptos, de ahí vamos a definir un poco qué cosa es el Perú y de ahí vamos a seguir para adelante. A ver. Ok. Ahí estamos. Ahí está muy bien definido. Yo no sé por qué se regresa a la pantalla. Este es un tema de lujos. Déjala ahí nomás, no toques. A ver, no toques tú la pantalla y déjame a mí maniobrar desde acá. Ok. Ahí tenemos las definiciones que están, sustentadas en conceptos académicos de qué cosa es geopolítica. En todo caso,
está claramente definido ahí, que es el estudio de los diversos sucesos políticos acaecidos a nivel mundial y los efectos en la sociedad de un país. Y la geoestrategia es la rama de la geopolítica que analiza y relaciona estos problemas de estrategia y de seguridad nacional con los agentes geográficos de cada país. Entonces, el Perú, ¿qué cosa vemos en este momento en esta pantalla? ¿Tú qué me puedes explicar qué cosa es lo que ves en esta pantalla? Bueno, veo el mapa mundial, ¿no? La ubicación de los continentes. Es el mapa mundi que representa en un planiferio la proyección sobre un papel de todo el mundo, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero si tú analizas bien, esta concepción es una concepción eurocéntrica del mundo. ¿Por qué yo digo esto? Porque, ¿qué cosa está en el centro del mundo acá? Europa, ¿cierto? Europa, sí. Entonces, desde ahí nomás el concepto viene, ¿dónde está el Perú? El Perú está acá abajo a la izquierda, no sé si se ve mi cursor, sí se ve, ¿no? ¿Se ve mi cursor? No, pero okay. el público se puede ubicar, sí. Lógico, perfectamente. Entonces vemos al Perú abajo en la izquierda, metido en la esquina del mundo. Abajo, sí. En el patio trasero, por eso nosotros nos dicen el patio trasero, ¿no? Entonces, okay. Desde ahí nosotros... ¿por eso es que al Perú le dicen el patio trasero? Bueno, estimo yo, pero okay. Si tú lo ves conceptualmente, infiero que debe ser por eso. Ok. Porque ya. Estamos en el patio trasero, o sea, después del Perú ya no existe nada más, ¿no es cierto? Pues, estamos en el borde, en el último punto del planiferio y un poquito más, y ya ni siquiera estamos. Gracias. Entonces, esa concepción eurocéntrica del mundo hace conceptuar a todos, desde que tenemos uso de razón en el colegio, que lo más importante en el mundo es lo que está en el centro del planeta, pues, ¿no? Sí. Europa. Y no es así, ¿no? Entonces, para nosotros, esa visión debe de ser diferente. Porque el Perú, si tú ves hacia la izquierda, ves solamente agua y dices, no conectas con nadie, entonces el Perú está tirado en una esquina. Y no es así. Nosotros vivimos en el Perú, para nosotros el Perú es el centro del mundo, porque a partir de a ti, que estás en el Perú, te conectas con el resto del mundo. Claro, claro. No es cierto. Sí. Entonces tenemos que tener una posición más peruana, o sea, más, la definición sería una definición de una concepción centrista del Perú en el mundo. ¿Cómo se ve el Perú en el centro del planiferio? ¿Alguna vez tú te has imaginado eso? No. Bueno, ahí está. Es una nueva visión geoestratégica, geopolítica del Perú. Tú ves el Perú y todas esas rayas de conexión. Así y te das cuenta que si pones a Perú en el centro del planiferio y todo el mundo se va para los costados, tú eres el centro del mundo y así es como te tienes que ver. Porque tú eres el que te vas a conectar con el mundo y la necesidad de que tú lo tengas que hacer hace que tengas que ver por a dónde tienes que ir. Entonces ves muchas flechas que van y nos damos cuenta que hacia la izquierda no había solamente agua. Claro, no, claro, hacia claro. La izquierda está Asia, está la China, está Rusia, está Australia, y hacia la derecha está África, está Europa, hacia abajo está la Antártica. Entonces, el Perú es un país marítimo. Sí. Amazónico. No muchos países en el mundo son amazónicos. Es andino, por supuesto, con acceso a dos océanos. Tenemos acceso a través del río, comenzando con el río Ucayali y terminando hacia el río Amazonas, y terminamos saliendo al Océano Atlántico. ¿No es cierto? Sí, entonces, esta es otra concepción del mundo. Nosotros tenemos que darle al peruano esta concepción perucentrista. No perucentrista, ya, ok, ya, ¿okay? Sí. Perucentrista, nosotros tenemos, esto es nacionalismo. Esto es nacionalismo, no es un tema, no quiero ir a temas políticos acá, pero estamos viendo términos conceptuales. Entonces, sí. El Perú se conecta con todo el mundo y tenemos presencia en la Antártida, que mucha gente no lo sabe. Y somos uno de los pocos países que tiene presencia en la Antártida. Entonces, esta es la concepción que nosotros tenemos que tener del Perú. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros estamos frente a China, estamos frente a Japón, estamos frente a Australia. No estamos en el patio de atrás.
Pero dime ¿Okay? una cosa, Pancho, ¿cuántos son conscientes de la ubicación geoestratégica que el Perú tiene? Pero consciente, porque claro, uno dice, claro, pues al frente está el Asia, ¿quién no sabe? Bueno, pero ahora vamos a Pero explicar. conscientemente, Okay. conscientemente que esto es así. Ese es el trabajo que nosotros estamos haciendo ahora. Estamos tratando y tú me estás ayudando a hacerlo, y cosa que te felicito, porque estamos pasando a la gente la oportunidad que tiene el Perú. ¿Y por qué lo digo? Porque mira, el mercado más potente que existe en el mundo es el mercado asiático. Sí, claro. ¿Ok? Y mira, el Perú tiene el 82% de los peruanos vive cerca al mar, o a una vía fluvial o a una vía lacustre. El De acuerdo. 91%, el 91% del comercio exterior peruano se realiza por vía marítima. El 91%. El 95% del consumo total de combustible de la economía del Perú es transportada por vías acuáticas en algún momento. Pasa por un río, o viene por el mar, o pasa por un lago. Entonces, se considera que el mar peruano tiene una de las biomasas más grandes del mundo entero. Por eso es que viene China, viene Rusia a pescar acá. Claro que Porque, sí. entonces, no me digas que eso no es una ventaja. Por Es una ventaja supuesto, sobre el resto del mundo. una ventaja comparativa versus otros países de la región. Ok, entonces ya nos estamos dando cuenta. Estas flechas nos comienzan a ver, oye, mira, tú por todos esos lados te puedes conectar a todos estos sitios. Y mira todas las ventajas que tienes en el Perú. Ese es nuestro escenario. ¿Ok? Ahora, si nos vamos hacia la China, ¿cuánto demora hoy día llevar un contenedor, ¿no?, desde el Callao hasta el puerto más importante de la China, que es Shanghái? Nos demora, acá está la flechita, 35 días. ¿Por qué? Porque vemos ahí unas flechitas. Por ejemplo, si nos ponemos en la parte del sur del Perú, en Matarani, si yo quiero llevar el mineral de Matarani hacia la China, de Matarani me tengo que ir al Callao. Y del Sí. Callao, el buque en que lo embarque tiene que irse a Paita y recoger material de Paita o carga de Paita para después irse al puerto de Manzanillo. En el puerto de Manzanillo se baja la carga y se coloca en otro buque, que son estos buques que estás viendo en la diapositiva, que tienen Sí. una capacidad de 18.000 TEUs. Un TEU es un contenedor de 20 pies. Okay. Entonces, ves ahí dos flechitas. Uno es en California, en realidad, y otro es en Manzanillo, en Estados Unidos y México, respectivamente. Estos son los únicos dos puertos en todo el Pacífico en donde los buques de 18.000 TEUs pueden entrar. Porque los buques de 18.000 TEUs calan, o sea, tienen una profundidad hasta de 17 metros de profundidad. Y Okay. solamente en ese momento hay dos puertos naturales que tienen esa capacidad en el norte del mundo. Entonces, la carga no sale directamente desde cualquier puerto peruano directo a China. Estamos equivocados. Primero se tiene que ir caleteando o haciendo acopio de diferentes cargas hasta el puerto de Manzanillo, donde se acopia todo, y desde ahí recién cruza en un buque de estos inmensos buques hacia China. Entonces llega a China en un tiempo más o menos de 35 días. Si tú tienes que exportar plátanos, imagínate qué problema tendrías si por A, B, C motivos esta cadena de suministro se demora. Tus plátanos no van a llegar a China. Se Así van a es. malograr en el camino, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa acá? Este cuadro que tienes acá, en la parte izquierda, permite ver gráficamente, rápidamente, cómo ha aumentado el transporte de carga por el mar. Entonces, todo el tiempo aumenta, 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 aumenta. ¿Qué quiere decir? Que en el Perú esta demanda va a continuar aumentando. Y en el Claro. lado derecho tú ves que en el Perú en este momento tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puertos hábiles, y ninguno de esos puertos puede recibir estos buques chinos o estos buques de 18.000 toneladas, de 18. Perdón, hermano, de 18.000 TEUs que vienen desde la China. Entonces tienen que desembarcar en buques más pequeños para que esos buques puedan alimentar a nuestros puertos.
Entonces, ¿estamos en una desventaja, sí o no? Sí. Sí. Porque no podemos ir directamente a China, tenemos que hacer escala. Y eso lo tiene que hacer todo Sudamérica. Eso encarece los costos, eso demora el tiempo en tránsito. Así es. Así es. Entonces, si nosotros tuviéramos ferries, como ves tú en esta foto, podríamos hacer este movimiento mucho más rápido, pero no los tenemos. Entonces, la mayoría de nuestra carga tiene que irse por tierra. Y a lo largo del Perú, que tenemos 3.000 kilómetros de carretera, existe una sola carretera que conecta el Perú del norte al sur. ¿Qué pasa si esa carretera se bloquea? ¿Tus plátanos se quedaron en la carretera? Sí, de acuerdo. El Perú no tiene capacidad de cabotaje, se llama eso, mover la carga de puerto a puerto rápidamente. Por eso es importante el ferrocarril norte-sur. No solamente el ferrocarril, porque el ferrocarril, si tienes un fenómeno natural, se corta el ferrocarril, se corta la carretera. Pero tienes 60.000 carreteras en el mar. ¿Quién te bloquea el mar? Sí, pues. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer acá es potenciar el cabotaje, que es el movimiento en el mar de la carga a través del mar, y utilizando ferries, por ejemplo. Uh-huh. Y eso aceleraría el proceso. Embarcarías, por ejemplo, un camión completo y el chofer se va, se sienta cómodamente en uno de estos asientos, toma su café hasta que llega al Callao, o llegas a la Berri, o llega al puerto que quiere ir, y baja su camión, y el camión no consumió combustible, no consumió llanta, no pagó peaje, y no lo bloqueó ninguna carretera. Uh-huh. Sí. ¿Me dejo entender? Sí. Y no aumentaste el tráfico. Entonces acá hay un tema de ecología, un tema de ahorro, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que sucede en otras partes del mundo. Tú ves en la parte de arriba un camión verde que entra y que sale de un buque. Sí. Pero todo el mundo me dice, bueno, almirante, pero eso pasa pues en países del primer mundo, porque nosotros no tenemos esa capacidad de buques, porque acá en el Perú no existen, no existen en versión comercial. Pero si tú ves allá a la derecha unos señores que están anaranjados y ves unos tanques de guerra, unos vehículos de guerra que están embarcados dentro de un buque. ¿Y dónde crees que es eso? En el Perú. Claro. ¿Y qué buque es? Es el BAP Paita y el BAP Pisco que están ahí abajo. ¿Los ves o no? Claro, claro, claro. Ah, ya. Okay. ¿Los ves abajo? BAP Paita, BAP Pisco. Y abajo a la derecha, en esos buques nosotros podemos embarcar tanques. Si podemos embarcar tanques, ¿tú crees que no podemos embarcar camiones? Claro que sí, claro que sí. ¿Y dónde se hicieron esos buques? En el Perú, 100% peruanos. Hechos. ¿A dónde? ¿En el Servicio Industrial de la Marina? ¿El CIMA? En el Servicio Industrial de la Marina. Ese buque que está cargando tanques es el BAP Pisco, que fue hecho en el Servicio Industrial de la Marina. Y abajo a la izquierda ves el BAP Paita, que es exactamente como eso, que se tiene esa capacidad, que también fue lanzado desde el Servicio Industrial de la Marina. Están los cohetes, las serpentinas, las matracas, la pica-pica. Entonces, tenemos la capacidad de hacerlo en el Perú. ¿Qué falta? La visión estratégica. Así es. O sea, no lo podemos ver, no podemos tener esto como una capacidad solamente de la Fuerza Armada con una visión de defensa nacional, sino con una proyección al desarrollo. Entonces, acá los inversionistas tienen que abrir los ojos y tienen que ver. Imagínense, embarquen su camión completo, lleguen por el mar, no paran a nadie, no paran en ningún lado y lo desembarcan donde quieren. Y llegó su carga más rápido. Porque si bien es cierto, el mar se navega más lento que en la carretera, pero no tienes que pasar por ninguna ciudad y comerte todo el tráfico de cruzar Lima de lado a lado, por ejemplo. ¿Me dejo entender o no? Sí, por supuesto. Esto es lo que tienen que hacer los empresarios. Apuntar a tener la capacidad de aumentar el cabotaje en el Perú, y lo podemos hacer, y lo puede hacer el CIMA. El CIMA lo tiene, no solamente lo puede hacer, sino que ya lo hizo. Pero, por ejemplo, muchos dirán, no, pero el CIMA ya no existe. Porque algunos, no existe. Algunos dirán, el CIMA ni existe. Algunos nunca han escuchado hablar del Servicio Industrial de la Marina. Ok, pero el BAP Paita se ha botado al mar hace 4 meses. Y hemos votado el año pasado, o el anteaño pasado, el buque escuela. No, sí, ya sabes. Me he quedado con las noticias, pues claro. El buque, pues ahí te he mandado uno de los videos que espero que podamos pasar ahora para que lo vean. Anda viendo ese par de videos porque nos vamos a necesitar para explicarte este concepto, ¿no? Entonces, claro, tenemos la capacidad de hacerlo. Entonces, más aún, existe ahora
ves una, ves, yo quiero que se concentren, por favor, los que están viendo la lámina, el Perú, y ven ustedes ahí dos puntos rojos. El punto de arriba es el puerto de Chancay. El puerto de Chancay es un puerto que permite naturalmente recibir esos buques de 18.000 TEUs, que solamente en este momento, acuérdate de la otra lámina, solamente podrían entrar en Norteamérica, en San Francisco y en Manzanillo. Ahora entonces, ya no. Ahora, Chancay, que ya está en construcción, va a poder recibir esos puertos, esos buques, que están hechos, o que está siendo desarrollado este puerto de una inversión chino-peruana. Así, o sea, es. Los chinos, ¿a dónde van a preferir llevar su carga ahora? ¿A Manzanillo para que ahí tengan que recalar o directamente al Perú? Al Perú, pues. Directamente al Perú. Entonces, eso nos va a permitir ahorrar 15 días en el transporte. De 31 menos 15. Así es. De 35 días a 15, a 20 días. A 20 días. No, claro que sí. Okay, son 15 días menos que vas a tener que poner tu carga. 15 días menos de consumo de combustible. 15 días más rápido en el proceso de venta y compra y de, ¿cómo se llama? Abastecer tu mercado. Entonces, con ese puerto, así como tú manifiestas, ya no solo podemos hablar de ventaja comparativa, sino podríamos hablar ya de ventaja competitiva. Pero por supuesto. Porque puedo, comparativamente, puedo ser superior al otro, pero no soy competitivo. A ver, vamos a poner un ejemplo. Ecuador, que queda al costado de nosotros. ¿Dónde va a preferir ir a mandar su carga? ¿A Manzanillo o a Chancay? Chancay, ¿no? Pues lógico, le va a salir más barato. Y va a demorar mucho menos tiempo. 15 claro, días menos. Ahora, todo eso va a generar un crecimiento de la región. Exponencial. Exponencial, claro que sí. Pero no solamente Chancay. No. No solamente Chancay. También tenemos al puerto de Corío. Ahí en la lámina se ve una ley, que es la ley 31.625, que declara al puerto de Corío, que queda en el sur, Punta de Bombón, en Arequipa, como un puerto de interés nacional. Ajá. El puerto de Corío va a ser casi, casi parecido al puerto de Chancay. O sea, vamos a tener... Porque el puerto de Corío ya está en proceso de ya no solamente es una concepción, ya es una ley que lo declara de necesidad pública e interés nacional. Entonces, el siguiente paso es concesionarlo para que alguien construya un puerto ahí, y ahí también entran buques de 18.000 TEUs. O sea, vamos a tener dos puertos en el Perú que van a tener la misma capacidad que tienen los dos únicos puertos en América del Norte. Y los puertos de América del Norte quedan en dos países diferentes. Los puertos de América del Sur van a quedar en el Perú, los dos. Claro, claro. Y por eso siempre, ¿no? El Perú está en el ombligo del mundo. Así es. Entonces, tenemos que tener una visión perú-céntrica del mundo. Así es. Pero, Pancho, eso es marketing, eso es vender al mundo. Perucéntrica, o sea, ¿por qué? Porque lo puedo tener. ¿Cómo sabes tú que la gallina ha puesto huevo? Porque cacarea. Ya. ¿Cómo se entera la gente de todo esto? Porque tiene que haber una política agresiva de comunicaciones. Bueno, estamos en eso. En este momento estamos en eso. Ahorita es lo que estamos haciendo, porque quienes están viendo el programa recién se estarán enterando de, por ejemplo, lo que estás hablando de Arequipa. De interés estamos nacional. Poniendo nuestro grano de arena por el Perú. Nuestro grano de arena por el Perú. Ahora, yo te voy a pedir si puedes abrir y proyectar el primer video que yo te pasé. Es un video que está en portugués. Está en tu WhatsApp. Es un video que está en portugués y que permite ver, porque ahí tú ves una banderita de Brasil, qué cosa es lo que está viendo Brasil con respecto al puerto, a los puertos nuevos en el Perú. Porque Brasil ya la vio. Y nosotros todavía no la terminamos de ver. Brasil, para mandar su carga a través del cuerno del África. Tiene que darle la vuelta. Tiene que darse la vuelta. Se demora más casi 60 días. Claro. Entonces dicen, ok, ¿por qué no construimos un ferrocarril
que vaya hacia el sur del Perú y por Corío sacamos toda la carga de Brasil. Hablamos del ferrocarril bioceánico. Así es. Así es. ¿Pacífico? Así es. De Atlántico al Pacífico. Y toda la carga de Brasil, toda la carga de Brasil, de soya, de agregados, etcétera, saldría por el sur del Perú, por Corío. ¿Tú te imaginas el impulso que va a tener el Perú cuando Brasil es la tercera o cuarta potencia del mundo o economía del mundo y la capacidad de negociación y exportación que tiene Brasil? Los millones y millones de toneladas que van a moverse por ahí, con todo lo que esto significa, y si a este concepto le agregamos el concepto de zonas económicas especiales, en donde nosotros podamos transformar nuestra materia prima en materia elaborada y poder nosotros ser exportadores no solamente de materia prima, sino de capacidad de generación, por lo menos transformación en primer escalón, vamos a ganar muchísimo más dinero de lo que estamos ganando en este instante. El sur de Perú va a tener más plata que varios países del mundo juntos. Claro, claro. Porque no solamente un ferrocarril de carga, porque eso también trae turismo. Eso va a generar pues un desarrollo. Pero por supuesto. O sea, el Perú está partiendo, pero con cohetes en este momento. Y no nos estamos dando cuenta. Y nos estamos peleando entre peruanos. En vez de estar viendo esto. Es lo que es a mí... No te olvides que hay personas que están ciegas, pues están en la oscuridad total. Bueno, es cuando tú antepones las cosas políticas y personales antes que la necesidad del Perú. No sé si puedes pasar eso porque ya se nos va a acabar el tiempo. No, tenemos tiempo. No hay problema. Tenemos tiempo. Más bien, creo que tú puedes proyectarlo. No sé si ustedes van a poder ver mi... A ver, proyectala porque pantalla. Tú sabes que estás pasando la pantalla del... A ver. Escritorio, a ver, déjame escritorio. Sí. A ver. No, interesantísimo. Ajá, acá está. Ok. Construir um megaprojeto para a América do Sul, ligando o Brasil ao Peru e conectando eles à China. Hoje, o Brasil e a América do Sul são grandes parceiros comerciais da China, mas para que os produtos saiam daqui, eles têm que passar pelo Oceano Atlântico, posteriormente pelo Cabo da Boa Esperança, atravessando o Oceano Índico, até chegar finalmente à China. Mas esse percurso tem 25 mil quilômetros e pode levar de 25 a 40 dias de travessia. E se esse projeto for realizado, os produtos poderão sair do Brasil e ir até o porto do Peru, no Oceano Pacífico, e assim chegar até a China com até 15 dias a menos. Esse projeto vai contar com uma imensa ferrovia, passando pelos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Rondônia e o Acre, além também do Peru, onde será finalizado. E assim, o Brasil vai poder exportar tanto pelo Oceano Pacífico, quanto pelo Oceano Atlântico ao mesmo tempo. E sempre que... Que te parece, irmão? No. Excelente, maestro. Excelente. Dime una cosa. ¿Y por qué por Arequipa y no por Piura, por ejemplo? Claro, Callao no, porque no puedes estar centralizando, pues. No, ¿por qué por Arequipa? Bueno. Primero, porque ya tenemos el Callao muy tuburizado, tenemos ya el tema, ya, ok. Pero la profundidad natural del Zócalo continental se acentúa en el sur del Perú. Tendríamos que dragar metros y metros, y esto sería una constante ejecución de dragado en el puerto y sería pues muy caro. Naturalmente la profundidad del puerto nos da para eso. O sea, la justificación técnica, porque alguien dirá, oye, ¿por qué no sale por Piura? ¿Por qué no sale por Chiclayo? Claro. Ok, perfecto. Para información de los amigos que nos ven en todo el mundo, Francisco Calisto Ianpietri es vicealmirante en retiro de nuestra gloriosa Marina de Guerra del Perú. Ha sido representante del Perú ante la Organización Marítima Internacional. Entonces estamos conversando con alguien que sabe del tema. No, porque es interesante. Por ejemplo, está muy bien. Sé que has dictado una conferencia en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. No solamente ahí. He tenido la oportunidad de dictar varias conferencias, también en Cusco.
pero la de San Cristóbal de Huamanga fue espectacular. Ya. Los chicos de allá salieron muy motivados, no tenían conocimiento de esto Claro. y se les abrieron los ojos como diciendo, bueno, realmente, o sea, ¿sabes qué cosa? Tenemos que creérnosla, pues. Ah, por supuesto, Discúlpame claro. que lo Ese diga es de un esa forma, marketing. pero tenemos que creérnoslas, porque si no estamos mal. No, La no, 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 potencialidad no. que tenemos en el Perú en este instante no nos permite perder el tiempo peleándonos entre peruanos. Tenemos que unirnos, tenemos que, cada uno tendrá su estilo, ya está bien, pero todos tenemos un fin que tenemos que llegar a sacar al Perú del subdesarrollo en el que nos encontramos porque nos da la gana, porque la capacidad de hacerla, la capacidad de mano de obra y conocimiento en el Perú existe. Podríamos ser el Singapur de América del Sur, sin Sí, ningún problema, si dejamos claro. de pelearnos entre peruanos. Claro que Pero sí. bueno, seguimos porque tenemos para continuar. Encantado, encantado, encantado. No, Este, encantado, con todo gusto. abrir la pantalla, no sé cómo está. Y de la misma manera como has hecho con el video, igualito, acá lo cargo. Sí, pero no, no. A ver, tú me permites compartir ¿Sí? la pantalla porque no, no, no puedo compartirla. ¿No puedes compartirla? No, 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 no. Ahora sí. Muy bien. Tú me tienes que dar el go, pues, hermano. Oh, ya, dale. Ok. Entonces, ¿pero qué cosa va a traer alrededor? Ah, tenemos que tener mucho cuidado, porque tenemos algunas amenazas, porque no todo es color de rosa. Hay fortalezas y hay amenazas, y hay el tema ahí de los problemas que se pueden presentar en el mar, con incendios, Sí, pues. contaminaciones, con este derrame de petróleo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿el Perú está o no está preparado para esto? Yo te digo que sí está preparado, porque el Perú es miembro de la OMI, que es la Organización Marítima Internacional, que es la responsable de la seguridad, la protección de la navegación y prevenir la contaminación del mar por los buques. Y nosotros tenemos gente permanentemente allá, más allá de nuestro embajador en Gran Bretaña, porque esto queda en Inglaterra, en Londres, donde yo tuve la oportunidad de estar 2 años, como tú has referido ahí. Ahí está mi Pulicherry, aparte, ahí está mi foto, ¿no? Sí. Entonces, y nosotros estamos constantemente en esta organización para el cuidado y la preservación y la explotación racional del uso del mar, ¿no? Okay. Y nosotros, dentro del comité que existe de protección marítimo, acá no se nota muy bien porque una cosa está montada con la otra, tenemos un convenio que se llama el Convenio Internacional de Prevención y Contaminación por Buques en el Mar, que tiene varios anexos que nos permite prevenir la contaminación de hidrocarburos, la contaminación de sustancias nocivas y líquidas transportadas a granel, sustancias perjudiciales transportadas en bultos, el tratamiento que se deben de dar a las aguas sucias que existen en los buques, la contaminación por la basura que puedan generar los buques. Y de ahí tenemos otro instrumento que también nos regula, que es el Protocolo de Londres, que permite establecer cuál es la disposición, o sea, a dónde debemos de sacar los fondos que son dragados y los desechos de las plantas pesqueras, que en el Perú existen muchos, cómo deben ser dispuestos para no contaminar el mar. Somos Claro. parte de esta organización. Y si nosotros hemos firmado estos documentos, y si nosotros contravenimos eso, la comunidad internacional se tira sobre Perú inmediatamente, ¿no? Sí. Estamos auditados y nosotros tenemos que controlar esta polución. Y por último está el convenio de preparación y respuesta en cooperación para los derrames de petróleo que se ha activado, por ejemplo, en este último derrame que ha habido en La Pampilla. Pero no solamente en el mar, sino en cualquier cuerpo de agua, porque tenemos constantes derrames a lo largo del oleoducto norperuano que contaminan los ríos, que a veces, lamentablemente, tengo que decirlo, son generados por los propios pobladores, ¿no? En su concepción de que así protestan, y al final terminan ellos mismos clavándose Haciéndose el... harakiri, Así es, haciéndose así es. daño ellos mismos, sí, Entonces pues. nosotros somos parte de esta organización
y eso nos permite cuidar el mar, ¿no? Entonces, Claro. ¿qué cosa quiero llevar en esta? Y esta ya es mi última diapositiva para no aburrir más a Totela. No, 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 al contrario, es interesantísimo. Lo que estamos viendo en esta diapositiva es el BAP Unión. ¿Qué cosa es el BAP Unión? El BAP Unión es un buque insignia, perdón, es un buque escuela que fue hecho en el Perú. Es un hermoso velero, ustedes lo ven abajo a la izquierda, sí, con una inmensa bandera que es del tamaño de una cancha de básquet, esa bandera. Esa bandera, okay, la Marina R del Perú, el Perú la flamea por el mundo. En este instante, el BAP Unión está dando la vuelta al mundo como una embajada itinerante, que más allá de llevar a los cadetes, en el crucero y enseñarles las artes de navegación, lleva al Perú. Miren esa linda vela que está ahí a la derecha que dice la marca, sí, Perú. Sí. Cuando el buque entra al puerto, pisan esa vela y entra la marca Perú. No entra el BAP Unión, entra el Perú. Ah, el Perú, pues, claro. Entra así. El Perú con su música, con su comida, con su ideología, con su proyección hacia el mundo. Entonces, el Perú se pasea por el mundo y generalmente los buques llevan en la proa, en la punta, en la nariz, en la parte de adelante, un mascarón, se llama, un mascarón de proa. Eso tiene una historia de la antigüedad, ¿no? Se utilizaba en los buques veleros y ponían una especie de sirena, un mascarón de proa, para ahuyentar a los monstruos, ¿no? Esa es la concepción, pues, de la antigüedad, ¿no es cierto? Para ahuyentar a las bestias del mar, para que no hundan los buques, y generalmente ponían unas sirenas ahí. El Perú, bueno, todos los buques veleros del mundo tienen su mascarón de proa, y el Perú también lo tiene. Y si tú lo ves bien, este mascarón de proa, ¿qué cosa tiene acá arriba? En la parte de arriba tiene un sol radiante, el sol naciente. El Inti del Perú, que está iluminando abajo al Inca. El Inca peruano, Túpac Yupanqui, el primer Inca navegante del mundo, único, navega hoy día navega en la proa del BAP Unión y lleva al Perú por todo el mundo, lleva la cultura del Perú y está parado el Inca Túpac Yupanqui sobre la línea de Nazca. Este mascarón de proa es una belleza, pesa más de una tonelada, es una obra de arte que representa a la mixtura del Perú, a la cultura del Perú, a lo lindo que es la raza del Perú, tan variopinta, con diferentes colores, de diferentes formas, de diferentes alturas, de diferentes sitios, de diferentes lugares, y todos nos acrisolamos en una sola cosa, en el Perú, en el ser peruano. Así no es, podemos seguir dividiéndonos, tenemos que seguir juntos. Por eso es que el BAP Unión se llama Unión, porque lleva la unión del Perú por el mundo. No podemos seguir peleándonos en el Perú. Unión, claro, es una de las pocas palabras en el mundo en que en muchas lenguas se escribe igual y significa lo mismo. En inglés, en español, en francés. Sí, pues, sí, de acuerdo. Ah, por eso es que BAP Unión se llama así, BAP Unión. Entonces, mi mensaje final es que el Perú es más de lo que creemos que es. Tenemos mucho potencial que no estamos explotando, porque estamos perdiendo mucho tiempo en enfrentamiento entre peruanos. Tenemos que juntarnos, tenemos que salir adelante, tenemos que llevar la unión del Perú, ese mascarón de proa, ese Túpac Yupanqui que navega por el mundo mostrando... Ese Inti, el sol. Entonces yo te voy a pasar un último video, que es el último video... Claro. Que se acaba de hacer en memoria al BAP Unión, no en memoria, perdón, en representación del BAP Unión en su último viaje que está llevando en este momento, mientras nosotros hablamos, está navegando por el mundo, haciendo una circunnavegación alrededor de todo el mundo, llevando la cultura del Perú como una embajada itinerante. Y te voy a pasar ese video con esta canción, que es una canción muy bonita, y le pido a todos mis hermanos, porque todos los peruanos somos hermanos, que la escuchen, y la escuchen con el corazón, y me digan al final, y quiero que tú me digas, Carlos, al final,
si no se te van a parar los pelitos de los brazos cuando escuches esta canción. Okay, con mucho cariño, claro. Hermano, te la paso para ti y para toda tu teleaudiencia. Y acá la vamos a jalar un ratito, ¿ok? Claro que sí, con todo gusto. Francisco Calisto y Ampietri. Ok, maestro. La patria la lleva el peruano en el corazón. La gente que canta su himno con emoción. Con fuerza llevando alegría hacia el mundo entero. Ahora navegas Perú en el Unión. Lágrima en puerto y una oración. Familia, pañuelos blancos y una canción. La pena se vuelve esfuerzo en el marinero que va maniobrando las velas con precisión. Hay fiesta en la ciudad, se alista el puerto. Es una gran acogida y un concierto. A bordo los esperamos con festejo y con cajón y una linda marinera en el Unión. Conozcan los cuatro palos y alinquen el mascarón que ha llegado y el Perú en el Unión. Se va el Unión, el temple de acero de su tripulación. Ver amaneceres en puertos del mundo entero, llevando alegría y flameando el pabellón. Llegamos a puerto una larga navegación, espías dobladas comando en el portalón. Da la bienvenida con un abrazo de hermanos, llegando con el Perú en el Unión. Ahí está en la ciudad, se avista el puerto. Es una gran acogida y un concierto. A bordo los esperamos con festejo y con cajón y una linda marinera en el Unión. Están los cuatro palos y alguien que en el mascarón que ha llegado y el Perú en el Unión. A bordo los esperamos con festejo y con cajón. Una linda marinera en el Unión. Conozcan los cuatro palos y alguien que en el mascarón que ha llegado y el Perú en el Unión. A bordo los esperamos con festejo y con cajón y una linda marinera en el Unión. Conozcan los cuatro palos y alguien que en el mascarón que ha llegado y el Perú en el Unión. Mira, hermano, tengo que confesarte que en más de una oportunidad se me ha salido una lágrima con esto. Ah, por supuesto. Tú eres un hombre de mar también. Eres un hombre de mar. Próximamente voy a estar con Amora Carvajal Schumacher, quien fue presidenta de PromPerú. Y justamente sobre la imagen, pues, la importancia de los artistas cuando están fuera del Perú. Son parte de una campaña, tienen que ser parte de una campaña de marketing, pero entendida, sí.
No es que el artista se va por su cuenta, no, tiene que tener un apoyo, porque son vendedores del Perú, Pancho Calisto. Bueno, yo te tengo que confesar de que he Dime. trabajado directamente con PromPerú cuando tuvimos la oportunidad de organizar muchos eventos. Uno de ellos fue la Junta de Gobernadores del Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional, ahora con el BAPI Unión, y PromPerú han tenido siempre un impecable, impecable, un impecable trabajo. Su proyección de esa vehemencia para sacar el Perú adelante es increíble. Y yo cuando estuve en la Organización Marítima Internacional, llevé a la gente con cajón, llevé a la gente con marinera, y la gente vibraba con el Perú, como hemos vibrado escuchando esta canción. Y realmente, este buque BAPI Unión, que fue hecho en los astilleros del Perú, con las manos peruanas, 100% peruano, lleva a la gente peruana, es una embajada itinerante, es el corazón del Perú, dando la vuelta por todo el mundo, y realmente eso es lo que tenemos que hacer en el Perú. Tenemos que Claro que tener sí. un poquitito del BAPI Unión todos en el corazón, un poquitito de Grau y sus valores en el corazón, y qué diferente sería el Perú. Sí, es Qué cierto. diferente sería el Perú. A eso tenemos que llegar, hermano. Claro que sí. Dime, Pancho, esto, nosotros tenemos una Escuela Nacional de Marina Mercante, ¿no? Correcto, la Escuela Nacional de Marina Mercante es la que... un ratito, perdón. La Escuela Nacional de Marina Mercante depende de la Marina de Guerra del Perú, pero para formar a sus cadetes, pero ellos tienen el desarrollo de todo lo que hemos explicado, el cabotaje en el mar, el transporte en el mar de los medios a través de la carga que se transporta en el mar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ellos se encargan de la parte mercantil y nosotros nos preparamos en el tema de la defensa y el desarrollo nacional, ¿no? O sea que los egresados de la Escuela de Marina Mercante van a tener un chambón, por lo visto, con Pero todo lo por que si se ya quisiera yo ser marino mercante ahora, porque la chamba que van a tener es espectacular con la cantidad de buques que van a venir al Perú. O Claro, sea, sí, pues. la cantidad de buques que se le está abriendo un mercado es impresionante. Y ojo, que los marinos mercantes de este país, del Perú, todos salen con chamba, porque se los pelean en diferentes partes del mundo. ¿Por qué? Porque la marina mercante en el Perú es formada por la Marina de Guerra, por oficiales de la Marina de Guerra, entonces tiene una concepción militarizada. O sea, salen con una disciplina militarizada. Es como una escuela naval, exactamente igual, pero un poquito más pequeño y que dura un año menos y orientado al tema civil. Y ellos están encuartelados y viven su vida con uniforme, sus 4 años de cadete, y una vez que terminan sus 4 años de cadete, salen a la vida civil y son muy cotizados porque son gente muy bien formada. Y generalmente van a diferentes países del mundo. Y los 2 o 3 primeros puestos creo que terminan ya con chamba. O sea, de frente van a chambear. De frente, ¿ah? Ya las compañías ya los contrataron. Todavía no han terminado su carrera y ya están contratados. Claro que Entonces, sí, claro. tenemos una potencialidad que estamos perdiendo. Entonces, la marina mercante en el Perú tiene que reactivarse. El cabotaje en el Perú se tiene que reactivar, hermano. Por eso te hacía la pregunta, pues, el caso de la Escuela Nacional de Marina Mercante. Claro, Tiene que claro. reactivarse. La Claro, Escuela porque Nacional de Marina Mercante. no vamos a esperar que el puerto esté listo, se Así es. inaugure para recién reactivarlo. No, 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 pero la Escuela de Marina Mercante, todos los años, es constantemente nutriendo marinas mercantes todos los años. Todos los años, promociones y promociones, pero se van a trabajar afuera, porque en el Eso Perú es lo no que te tienen. estoy diciendo, o sea, se van al mundo, se van afuera del Perú, pues, ya Así está. es, así Allá los es. aprovechan y no sé qué, no sé Así es, cuántos. así Claro que es. sí, claro que sí. Muy didáctica, muy didáctica. Y justamente esa es la línea de este programa, pues, ¿no? Acá hablamos en cristiano, acá no se habla en lenguaje engorroso que al final la gente no entiende. Y muchos conocimientos acabo de aprender contigo, porque te ha dictado una cátedra, acá usted es maestro. No, pero claro. Muy, Pero muy, muy elemento. lógicamente, el futuro del Perú, los planes estratégicos de largo plazo. Es que Bueno. tiene que haber visión estratégica para lo que tú has presentado acá, calce, pues, entonces, ¡brum! Ya tú Oye, sabes, dime, cuéntame. por supuesto que sí. O sea, Brasil ya la está viendo. O sea, el puerto se ha abierto en el Perú y Brasil ya volteó la cara y dijo, oye, por allá tenemos que salir, ya no por acá. Así O sea, es, ya lo estudió. ellos ya lo vieron. Ya lo estudió. Y nosotros acá seguimos peleándonos.
No es justo. No es Pero justo. a muchos les conviene que nos sigamos peleando. Pero bueno, es que nosotros no vamos a ir. Esa es la minoría, Así hermano. Así es la es. minoría. Porque Así yo es. he estado en el sur del Perú, en Cusco, he estado en Arequipa, he estado, ahora me voy a Huancayo, he estado en Ayacucho. La gente no se quiere pelear. La gente quiere chambear, los chicos Así quieren es. chambear. La gente, y cuando escuchan esta posición, dicen, oye, por ejemplo, me decían, y bueno, y yo que soy abogado, ¿qué cosa tengo que ver en este tema a mí? Pero por supuesto, ¿tú qué cosa crees? ¿Que todas las empresas que van a venir acá no van a necesitar abogados para hacer los contratos? Claro, hay derecho marítimo. El derecho internacional marítimo se tiene que potenciar porque van a haber mucho más tráfico marítimo. Hemos visto en un cuadro que lo único que es, la única tendencia es a subir en el tráfico e intercambio marítimo. Claro. Entonces, todas las demandas que están conectadas con esa comida, mantenimiento, pintura, mantenimiento de motores, abogados, seguridad, todo va a subir. Claro, ¿Y todos van a, claro. ¿Y dónde van a anclar? ¿Y dónde van a cargar? En el Perú, en los Perú, puertos peruanos. Las facultades, las facultades de negocios internacionales, las facultades de comercio exterior. Las zonas económicas especiales que se tienen que potenciar para que en vez de estar vendiendo el mineral de litio, vendamos baterías de litio. O sea, ya deberíamos estar conectándonos. Generación de valor agregado. Pero por supuesto, ya tendríamos que estar conectándonos con México, que en este momento ya firmó un contrato con Tesla para producir sus carros que necesitan baterías porque son carros eléctricos, y esas baterías son de litio. ¿Y de dónde van a tener que sacar el litio? ¿Quién tiene que venderle la batería, pues? El litio va a tener que venir de Bolivia y de Perú, que son los que más litio tienen. Entonces, en vez de que se vaya el litio, un momentito, papá, ¿tú quieres litio? Ok, mejor yo te vendo las baterías. Trae los técnicos acá, hacemos las baterías en el Perú, y listo, y vendemos baterías, ya no vendemos litio. Y tenemos muy buenos técnicos. Pero por supuesto, y si no los tenemos, parte de los contratos hacen de que haya un componente de investigación y desarrollo y traigan a la gente y se les enseñe, y para que nosotros podamos producir y no limitarnos a vender materia prima. Eso Así se puede es. Hacer en una zona económica especial de sin ningún problema. Y no solamente estamos hablando del litio, estamos hablando del cobre, estamos hablando del oro, que en vez de irse el oro para otros sitios y se está yendo de contrabando para otros lados, se genere en una zona en donde se produzca el oro y si el oro salga ya trabajado. O sea, ¿es tan difícil verlo? No es difícil, pero dependiendo pues el tamaño de la mente. Porque pero es para que uno, no, esto está muy bravo. No, en tu mente, no en la mía. Bueno, es que ahí está la visión del Estado, porque el Estado no tiene que ser el que produzca las cosas, el mercado, él tiene que generar las facilidades. El ente promotor. Para que el mercado salga. En nuestro país existe gente pobre y el Estado trata de sacar a toda la gente pobre de la pobreza a través de bonos y cosas que no necesariamente funcionan bien. Pero no solamente tenemos pobres, tenemos gente extremadamente pobre. Sí. Que tenemos mapeado ya eso. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer acá, hermano? El Estado se tiene que concentrar en resolver el problema de la pobreza extrema, que es menor que toda la pobreza, porque no hay suficientes recursos. Concentrémonos en la pobreza extrema como promotor el Estado. Y la pobreza y la clase media baja la tiene que solucionar el mercado y no el Estado. Entonces el Estado tiene que promover el mercado para que el mercado saque a esa gente que es emprendedora y que tiene algún nivel de capacidad de reacción económica para que salga con su emprendimiento del Estado y que no le clavemos a la SUNAT, a la SUNAFIL, etcétera, etcétera, encima y presionar y presionar y seguir apretando lo que siempre apretamos en vez de ampliar la base tributaria y generar que el mercado propio absorba ese cordón de pobreza extrema y clase media baja y que salga adelante. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo que tú acabas de manifestar, me robaste la idea,
es el Perú emprendimiento. Voy a estar próximamente con Carlos Añaños acá conversando sobre emprendimiento, porque él ha dictado una conferencia en el Cusco con Bueno, yo he los estado con él jóvenes. ahí. Somos un país de emprendedores. Yo he estado con Carlos Añaños en el Cusco, lo he acompañado al Cusco, hemos Ay, estado con juntos Víctor Manuel Malca, han estado, con saludos para Víctor Manuel Manuel Malca. Malca en el Sí. programa, ¿no? Es una espectacular. Emprendimiento. Es una espectacular exposición la de Carlos Añaños. Sí. Es una experiencia vívida de lo que una persona ha tenido que pasar desde cero a llegar a donde está en este momento. Es una persona de emprendimiento, de empuje, de empatía con la gente. A él no se le han contado, pues. No, él ha A él no se le vivido. han contado. Él ha vivido. Esa es la gran diferencia, pues. A ti tampoco te la van a contar, porque tú eres un marino, tú eres un hombre de agua, un hombre de mar. O sea, tú no Bueno, estás hablando teoría. Tú no estás, no a, no, me... no has leído, lo estás repitiendo. No, Bueno, no, no no, solamente de agua, sino que no solamente de agua, sino que dentro de mi calificación he tenido la oportunidad en la Marina de trabajar mucho en el tema de Ah, no, fuerzas obvio. especiales en tierra, en la Las zona de fuerzas especiales emergencia. navales, claro, obviamente. He vivido la pobreza y he vivido la necesidad que tiene la gente del Perú profundo, Ullhuracay, Pampa Hermosa, Inahuaya, Tierra Blanca, etcétera, etcétera. Tantos lugares que la gente no conoce ni siquiera en foto, Sí. donde hay una pobreza extrema que tiene que ser atendida por el Estado. Y a veces, como el tema del BRAE, por ejemplo, nos concentramos en la represión y la represión y la represión. Y bueno, mientras el soldado y el policía estén ahí, el sistema va a funcionar, pero una vez que ellos salgan, ese espacio va a ser ocupado por otras personas que utilizan a esta gente y sus necesidades para explotarlas. Entonces el Estado tiene que estar presente como Estado, con bienestar, seguridad, beneficios sociales, salud, educación, que no existe en este momento. Ese es Eso un tema interesante. Voy a estar próximamente con Carlos Talledo, también también. conversando. ¿Por qué? Porque la parte económica, por ejemplo, ¿eso cuánto va a repercutir en un PBI, no? Pero Por ejemplo, lo puedes que estabas importar. hablando tú, no solo de exportación de productos primarios, sino generación, exportación de productos de valor agregado, lo que estabas hablando. No te voy a vender litio, te voy a vender baterías. ¿Ya? Bueno, Eso te voy a vender. Claro, generas empleo y claro que ya. sí. Claro que sí. Bueno, Carlos Talledo, pues, es un extraordinario economista, ha tenido Economista, así es. mucha experiencia y es una persona que la tiene clara y es muy prospectivo y muy visionario. Es que eso se necesita, pues, eso se necesita. Un gobernante, que dirige un país, un gerente, tiene que tener perspectiva, pues, Y tiene que tiene que. tener visión. Si no, ¿a dónde vas a ir con tu buque? A ver, ¿a dónde vas a ir? Bueno, Donde te empuje. El aire, pum, ahí caes. es que tenemos que tener el equipo que soporte a eso, porque el buque no Eso. se mueve solo, se mueve con equipo. Tiene que ser un equipo de profesionales, Así es, profesionales. Así así es. es, Así así es, es. conocedor del tema. Mi apreciado amigo y señor, hermano, brother. Un gran placer haberte tenido en el programa. Un gran abrazo y realmente un gusto de estar con ustedes. Como lo dije en alguna parte de la exposición, tenemos que creérnosla. El Perú, los peruanos, somos el centro del mundo. No Sí. necesitamos estar en el patio trasero. Somos el centro del mundo, estamos conectados con todo el mundo y a través de nosotros hay muchos países que también se van a tener que conectar. Entonces, Claro. empujemos esa ventaja estratégica, geoestratégica, esa posición geopolítica que tiene el Perú en el centro del mundo, como tú dijiste, somos el ombligo del mundo, hermano. Un Así fuerte es. abrazo, que vive el Perú y sigamos adelante. Claro que sí, como yo siempre digo. La cartelera es el canal del mundo para el mundo. Así somos nosotros, pues. Maestro, fuerte abrazo. Lo dejo con el spot del programa y dentro de unos minutos voy a estar con el músico Miguel Zamora Y de te Arequipa. regalo la canción, ¿eh? Te regalo la canción del Unión para que la pases cuando puedas. Ahí la Ya, tienes. voy a editarla. Conversamos luego. Conversamos Ahí la. luego del programa. Sale. Abrazo. Chao, hermano. Gracias.